La zona arqueológica de Mitla resultó con pocas afectaciones tras los sismos del mes de septiembre. Solo las cúpulas de la iglesia tuvieron daños menores. De acuerdo con Agustín Enrique Andrade, encargado de la zona arqueológica de Mitla, la iglesia de San Pablo Apóstol tiene daño en sus dos cúpulas, pero ya tomó conocimiento el Instituto Nacional de Antropología e Historia, INAH, para analizar los costos de la reparación del templo, en donde intervendrán además el municipio de San Pablo Villa de Mitla y la Arquidiócesis de Oaxaca. La zona arqueológica de Mitla, afortunadamente desde su creación, fue muy bien construida y pensada precisamente para una zona donde todos los días, prácticamente todos los días tiembla. Entonces, sí hay algunas afectaciones, pero la calidad con la que fue construida esta zona, toda esta ciudad, evidencia que no es, que bueno, que los terremotos sí la afectan, pero no de manera importante. Sí tenemos algunas fisuras, sí tenemos algunas grietas. Ninguno de los edificios que tenemos aquí en la zona se colapsaron. Todos están en perfecto estado. Obviamente tenemos que hacer algunas restauraciones menores en muchos de los casos y reforzar algunos otros elementos que ya teníamos desde los años 80 para poder mantener y conservar la zona en perfecto estado. Afortunadamente, dijo, la zona arqueológica de Mitla, Yagul, Lambiteco y Dainzu no tienen afectaciones graves, pues fueron bien cimentadas y construidas, por lo que las familias pueden acudir a disfrutarlas sin ningún contratiempo. Nosotros estamos haciendo las estimaciones para poder presentarlo. Sin embargo, ya afortunadamente el instituto cuenta con un seguro y el seguro va a ser el que nos apoyará para cubrir los gastos que tenemos en estos momentos, ¿no? Sí, también la iglesia sufrió algunos daños. Ya también la sección de monumentos históricos del Centro INAH Oaxaca se está haciendo cargo y está haciendo la asesoría correspondiente con las autoridades municipales y, bueno, pues, obviamente con el comité de la iglesia. Sigan visitando las zonas, que no solamente tenemos Mitla, está Yagul, Lambiteco y Dainzu, que al igual que Mitla, se mantienen en pie y están en muy buenas condiciones para que reciba el turismo tanto nacional como extranjero. Con imágenes de Pablo Cruz, informó para MVM Televisión, Alexi Espinosa.